salsa con olor a pan de huevo, a queso y a requesón, tamalito de maíz nuevo, longaniza y chicharrón. Ay. Eres rey del chanchamito, la pigua y el camarón, también del pescado frito, mercado de Villahermosa, te dedico mi pregón. Hola amigos de Mundo VIP, bueno pues como ustedes saben nos encontramos grabando en el sureste de la República este especial de arte y gastronomía. Y en esta ocasión nos encontramos en el estado de Tabasco, en el sureste de la República. Y justamente hoy aquí en la ciudad de Villahermosa, a las afueras de la ciudad de Villahermosa, el municipio del centro. Y bueno pues venimos a la invitación que nos dio la gran Selene Álvarez y el chef Holofernes a visitar ese restaurante de pescados y mariscos llamado El Pez On. Un restaurante familiar que el día de hoy abre las puertas a Mundo VIP, y bueno, pues vamos a degustar los platillos deliciosos de la tradicional comida tabasqueña, específicamente pescados y mariscos. Así que yo los invito a que no se despeguen y se queden conmigo en la señal de Nueva TV. Esto es Mundo VIP, no te despegues, esto es arte y gastronomía tabasqueña. Amigos de Mundo VIP, lo prometido es deuda. Nos encontramos, como ya les dije, en el restaurante El Pezón, aquí en la ciudad de Villahermosa, a las afueras de la ciudad de Villahermosa, camino a Parrilla. Y bueno, pues tenemos la invitación de Selene, del chef Holofernes y de su socio José Luis, para venir a disfrutar y a degustar esos platillos de comida típica regional tabasqueña, especializados en pescados y mariscos. Primero que nada, pues les voy a presentar al chef Holofernes, que bueno, pues es el encargado de aquí de la cocina de este maravilloso restaurante familiar, que bueno, pues abre sus puertas todos los días. De martes a, buenos días, buenas tardes, abrimos de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Pero específicamente los fines de semana es cuando realmente se llena, ¿no? Sí, claro, los fines de semana contamos con la presencia de muchas gentes de todo el estado que vienen a probar cosas diferentes. Oye, Holofernes, ¿qué nos puedes comentar de estos platillos que estamos viendo en este momento? Que déjenme decirles, amigos, ustedes obviamente están viendo las imágenes, el olor y los sabores que se pueden permitir. Y digo sabores porque yo ya estuve picando, y me muero de ganas ya de empezar a degustar estos platillos. ¿Qué es lo que nos tienes presentando en esta tarde? Bueno, rápidamente y les voy explicando. Aquí tenemos unas tostones de plátano verde con pulpo, con ceviche y con camarón. Aquí tenemos un salpicón de pejelagarto. Ya el pejelagarto viene sin ninguna espina, ya viene listo para comer. Ya tiene acompañados de mariquitas, es plátano verde. Y bueno, chequen el adorno. Estas son empanadas de masa con chaya, rellenas de pejelagarto, de jaiba, de camarón, puede ser de cualquiera. Estas son rellenas de pejelagarto para que las prueben. Y este es nuestro platillo del mes de Come Tabasco. Es un filete pezón tabasqueño. Son dos filetes de mero rellenos de camarón bañados en una salsa de chaya. Todo se ve delicioso. Y también les quiero presentar para toda la gente que nos está viendo alrededor del mundo, gracias a la señal de Nueva TV, a José Luis, socio de este el maravilloso lugar, El Pezón, que el día de hoy nos abre sus puertas. José Luis, ¿qué nos puedes decir de la típica comida regional tabasqueña especializada en pescados y mariscos que podemos encontrar aquí en El Pezón? Buenas tardes, antes nada, bienvenido, agradecer tu presencia y comentarles que bueno, este proyecto del restaurante El Pezón surge de mi amigo y de su servidor con el sentido de ver algo diferente de los mariscos, no lo típico de un cóctel, de una tortilla, de una mojarrita, sino empezamos a buscar la manera de ofrecer algo diferente, y diferente es lo que están viendo, usando productos tabasqueños, netamente tabasqueños, y como dicen los conocedores, la fusión de sabores, mariscos con productos tabasqueños y con un toque un poquito más sofisticado. No se refleja en el precio, obviamente no, y sobre todo un lugar totalmente familiar, los fines de semana pueden venir, y de verdad que tenemos, yo creo que la demanda más grande que tenemos es de periqueras, porque viene la familia con sus bebés, con los niños, y eso es lo que hemos cuidado desde un principio y así seguimos. Los invitamos a que nos visiten, estamos a 3 minutos de Villahermosa, y además sale usted de Villahermosa y buscando el fin de semana no tiene que irse muy lejos, estando aquí a 3 minutos come delicioso, diferente. Y además, cuando vienen ustedes a comer, si alguien nos dice, oye, no quiero picante, oye, algo, ¿qué me puedes
como lo hacemos todo en el momento y es lo que ofrecemos, producto fresco y lo hacemos en el momento, podemos variarle de acuerdo al gusto o lo que la gente más o menos pueda pedir, y ese es, se puede decir, un plus que tenemos, que no tenemos los platillos ya hechos, no los tenemos mecanizados, sino aquí el chef de repente le pedimos algo diferente y lo ponemos a girar y nos lo saca, ¿no? Yo les garantizo que lo que vengan ustedes a probar les va a gustar. Tenemos un miñón de camarón, tenemos, híjole, una posta con una cama de camarones al chiltepín, tenemos un chile poblano relleno de camarón con queso, cosas que de verdad les garantizo que ninguno los van a probar. Y necesitamos que los pruebes para que nos digas. Obviamente. Seguramente te va a gustar. Obviamente se me está haciendo agua la boca, no saben. No queríamos, digamos, que mover el plato para que ustedes pudieran apreciar, pero yo desde que llegué ya quería estar picando. José Luis, ¿por qué pescados y mariscos? ¿Por qué no, digamos, el restaurante de algún otro tipo de comida? ¿De dónde surge esta idea? Mira, lo que sucede es que vas a comer a un lugar y encuentras una carta tan extensa de carnes, aves, mariscos. Y eso muchas veces lo que hace es que no te especialices en un producto, ¿no? Entonces lo que queríamos nosotros era marisco. Tabasco ofrece mariscos buenos y hay muchos lugares, pero diferente, ¿no? Usamos mucho el plátano, mucho el momo, la chaya, y además déjenme decirles que todo esto nosotros lo tenemos aquí atrás. O sea, no, la chaya, el momo en las mañanas lo cortamos, nuestro pequeño huerto lo cortamos, y, o sea, fresquecito, y si se nos acaba, corremos aquí atrás, lo cortamos y pum. No sé si respondo tu pregunta, pero claro. No diversificar tanto la carta para que podamos ofrecer realmente lo que está en la carta, pero rico, hecho en el momento, fresco sobre todo, fresco, ¿no? Me encanta la idea. Holofernes, ¿y de dónde surge la idea de las recetas? ¿De dónde viene esta idea de repente fusionar la chaya con el pescado? Estamos viendo los tostones con pescado, los mariscos. ¿De dónde nacen las ideas para estas recetas? Mira, al principio contamos con el apoyo de un gran chef que nos estuvo ayudando, del chef Mayito. Entonces, él al principio dejó una base. Nosotros simplemente hemos ido innovando muchas cosas de las que él ya dejó aquí, y entonces ha salido todo esto que ven, y seguimos inventando, haciendo fusiones, nuevos platillos. Los clientes nos piden, nosotros les hacemos caso. José Luis viene y me dice, oye, ¿quieren esto? Ahí vemos, lo inventamos y se van contentos. ¿Cuál es uno de los platos, digamos, preferidos por el público? La joya de la corona, ¿cuál es el...? Muy buena pregunta, no, varios. La verdad que ese depende del paladar. Tú cuando llegas y te sientas, te pregunto, ¿qué quieres comer? ¿Qué se te antoja? Inclusive te invito a cerrar la carta. Cierra la carta y dime qué quieres. Wow, algo de camarón. Eso está increíble. Y me dices algo de camarón, luego te digo, ¿que pique o que no pique? No, sí, algo picante. Entonces por ahí nos vamos. Y si me pides algo que realmente no sé, voy con él y de ahí sale, ¿no? Entonces, creo que es parte del éxito que tenemos de poder en el momento buscar la manera de agradar, porque tú de aquí te vas a gusto, satisfecho, que eso es lo importante. Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención que nos acabas de decir es que estamos ante productos frescos, totalmente frescos. Nos hablabas de la chaya, estamos aquí con agua de Matalí. Acabamos de ver la planta de Matalí justamente aquí a la entrada del lugar. Entonces, amigos, para toda la gente que nos están viendo, no solo en el interior de la República, sino en todo el mundo en donde se ve la señal de Nueva TV, bueno, pues los queremos invitar a que vengan a disfrutar la auténtica comida tabasqueña especializada en pescados y mariscos, con el más alto estándar de frescura, porque pues los ingredientes son totalmente frescos. Holofernes, ¿cuántos platos conforman actualmente el menú? Total, tenemos alrededor de 20, 25 platillos diferentes para todos los paladares. Tenemos salado, dulce, tenemos, bueno, la carta es muy extensa. Tenemos desde ceviches hasta aguachiles. Tenemos desde mojarras, filetes, hasta salpicón de pez lagarto. O sea, tenemos cualquier cosa de mariscos que se le ocurra al cliente, lo tenemos. Oye, vamos a recordarle a toda la gente que nos está viendo la dirección, cuándo abren, dónde están ubicados. Estamos de Villahermosa, la carretera de Villahermosa hacia Tiapa, el kilómetro 3, 3 minutos. Abrimos de martes a domingo de las 11 a las 6 de la tarde. Aquí estamos para servirles. Y agregar y comentarles. Vamos trabajando con las frutas o con la temporada. Por ejemplo, viene el mango, ahí tenemos dos mangos preciosos, y ofrecemos unos camarones al mango y así nos vamos, ¿no? Lo que hay de temporada, si conseguimos un buen melón, agua fresca de melón,
y esa es parte del éxito, ¿no? De lo que ofrecemos. Lo que esté en temporada es lo que usamos y de ahí inventamos y ofrecemos. Eso me encanta. Amigos, la invitación queda abierta para que vengan a visitar El Pezón. En este momento van a estar apareciendo en su pantalla la dirección y las redes sociales, porque bueno, pues El Pezón no se podría quedar atrás, y lo de hoy es el internet y las redes sociales, para que en todo el mundo lo puedan conocer y puedan visitar y degustar los deliciosos platillos de la tradicional comida tabasqueña, especializada en pescados y mariscos. Amigos, pues nosotros vamos a seguir recorriendo este lugar. Le agradecemos a José Luis y al chef pues esta invitación, a Selene, que está también ahí atrás. Un besote, preciosa, un beso. Muchísimas gracias por recibirnos. Y pues vamos a tener que cortar, porque yo tengo que degustar esto, porque se me hace agua la boca. Así que, amigos, nosotros seguimos recorriendo el estado de Tabasco en este maravilloso especial de arte y gastronomía tabasqueña por Mundo VIP. Mercado de Villahermosa, con olor a pan de huevo, a queso y a requesón, tamalita de maíz nuevo, longaniza y chicharrón. Chef, a ver, platícanos qué estamos viendo en este momento. Rápidamente, algo de que no te mostramos, pero que tenemos en la carta. Chile relleno de mariscos bañados en una exquisita salsa tabasqueña. Sí. Que es a base de chaya, momo, chipilín, con un toque de chile amachito. Bueno, espectacular. Y esto, bueno, esto se llama un plátano pezonero. Es una torta de plátano cocido, relleno de pulpo, camarón y jaiba. Bañado en una salsa de tres quesos, con queso cotija encima rallado. Bueno, esa es una maravilla, una delicia. Definitivamente, amigos, pues ya saben, estamos aquí en El Pezón. Las redes sociales aparecen en este momento en su pantalla y el chef Holofernes aquí les va a dar la bienvenida todos los días de martes a domingo. Así que no se pierdan, estamos recorriendo Tabasco en este arte y gastronomía. Mercado de Villahermosa, con olor a pan de huevo, a queso y a requesón, tamalita de maíz nuevo, longaniza y chicharrón. Ay. Eres rey del chanchamito, la pigua y el camarón, también del pescado frito. Mercado de Villahermosa, te dedico mi pregón. Hola, amigos de Mundo VIP. Bueno, pues ustedes saben, yo soy Oscar Ruiz y en Mundo VIP nos damos cita no solo en los lugares de alfombra roja y en los mejores eventos en México. También salimos fuera del Distrito Federal para estar en varios puntos de la República Mexicana. En esta ocasión nos tocó estar aquí en el estado de Tabasco y estamos visitando en este momento el municipio de Macuspana, este municipio hermoso de gente bella, de gente trabajadora y sobre todo de gente muy exitosa. De aquí, de esta cabecera municipal, han salido muchísimos artistas que han estado, bueno, pues triunfando no solo en la televisión, también en la música y en las artes plásticas. Y el día de hoy nos encontramos en esta casa maravillosa, déjenme decirle, nos abre la puerta un artista tabasqueño que ha expuesto no solo aquí en el estado de Tabasco, ha estado exponiendo en varias partes de la República Mexicana y hasta en el extranjero. Quiero presentárselos porque me da muchísimo orgullo, muchísimo gusto presentarles a un macuspanense, tumbapato de corazón. Para todas las personas que no saben qué significa tumbapato, lo explicaremos más adelante en el programa, pero él es René García Ramón, un artista plástico, bueno, pues exitoso, y me da muchísimo orgullo estar aquí en su casa. Me invitan a participar en una exposición en Nueva York y quise dedicar el tema a ella, porque es una adorada mujer para mí. La amo a Frida Kahlo. Pues es que es un ícono en la cultura, el arte de México, y es un ícono en la mujer mexicana, ¿estás de acuerdo? Así es, totalmente, a nivel mundial, de acuerdo. Entonces, yo empiezo a trabajar puros rostros de Frida Kahlo, porque yo soy retratista, me encanta mucho el retrato. Empiezo a trabajar rostros nada más en diferentes tiempos, en diferentes edades de lo que es la gran pintora. Entonces, ocupo sus autorretratos, pero le pongo algo de mí, siempre con algunas técnicas, ya sea óleo, acuarela, acrílico, técnicas mixtas, y he hecho una serie
de exposiciones a partir de Nueva York. He hecho una serie de exposiciones en otras partes del mundo. Oye, René, ¿de dónde surge o de dónde nace esa curiosidad, ese gusanito que todos tenemos de dedicarnos al arte? Te pregunto porque, bueno, en algún punto de mi vida cuando era niño, pues yo me quise dedicar a esto, a lo que me estoy dedicando ahora, a la actuación y a la conducción de televisión. ¿De dónde nace esas ganas de dedicarte al arte, a la pintura y sobre todo a las artes plásticas? Porque no solo pintas, iniciaste también con fotografía, ¿estás de acuerdo? Así es, pues fíjate que estaba yo muy niño, a los 10 años quizás yo iba a la primaria y yo le dije a mis padres que quería estudiar pintura y dibujo en la Casa de la Cultura de aquí del lugar, del municipio. Y sí, efectivamente me dediqué a estudiar pintura y dibujo desde los 12 años. Posteriormente termino mi prepa, continúo en la pintura y en el dibujo, estudiando. Posteriormente me voy al DF a estudiar diseño gráfico. Termino, hago una otra carrera de fotografía publicitaria que combino con la pintura. Posteriormente continúo haciendo cursos, talleres de pintura, de acrílico, de acuarela, de óleo, de técnicas, para ir perfeccionando pues mi trabajo, ¿no? Ya me gusta mucho lo que es el realismo. René, todos los que nos dedicamos al arte, y sobre todo ustedes que se dedican a este maravilloso arte que es pues pintar, tenemos alguien al que admiramos o una tendencia a quien seguir. ¿Tú admiras a alguien? ¿Sigues alguna tendencia? ¿Has tenido, digamos, algún artista al cual pues ha sido parte de tu formación? Pues realmente sí, ha sido un proceso de mi trabajo. Admiro mucho a lo que es Picasso, a Dalí, a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a Orozco, a José Clemente Orozco, lo admiro bastante, son unos muralistas mexicanos increíbles. Todos ellos han hecho un proceso, en el proceso de mi trabajo, han influido bastante. Yo creo que en todos los artistas influye alguno, dependiendo de a quién adoremos más, ¿no? Ellos han influido bastante, pero yo ahorita ya estoy realmente con lo que es la cuestión de propia, con mis técnicas propias y técnicas mixtas que yo hago, que es lo que trabajo, que me gusta hacer. Así es. Hay de esas técnicas de que nos puedas platicar, ¿hay algo en lo que tú, digamos, te hayas especializado o hayas creado alguna técnica en especial que de repente algún otro artista no tenga, pero es parte de tu sello personal? ¿Cuál sería tu sello personal? Pues mira, el acrílico lo manejo, me gusta mucho, a pesar que es un material que seca muy rápido, pero lo estoy manejando. El óleo es muy... A veces combino acrílico con lápiz de color o acrílico con lápiz sanguina. Combino muchísimas técnicas, las cuales se puedan combinar en sí. Esas técnicas mixtas me gustan, le dan más riqueza a un trabajo. Las texturas me gustan bastante. En lo que es la cuestión realista, pues me gusta ser muy, pero muy, muy, muy detallista. ¿Hay algún momento del día, alguna hora determinada en donde llega la inspiración? He tenido la oportunidad a lo largo de este programa de entrevistar a cantantes, actores y de repente escritores, y me han dicho que de repente hay una cierta hora en la madrugada en donde les llega la inspiración y es cuando ellos se ponen a escribir. ¿A ti como pintor hay alguna hora del día en el cual te llega alguna inspiración? Y si es así, ¿qué es lo que te inspira a pintar? Mira, sí, desde luego, hay momentos donde te inspira, que llega la hora de inspirar, y hay momentos en que realmente uno no tiene inspiración. Desde luego, yo cuando estoy solo en mi cuarto estoy buscando por el bendito internet otros museos, otras galerías, artistas, todo eso hay que, para enriquecer mi mente, ¿no? Entonces, yo empiezo a pintar como a las 10, 11 de la noche, ya casi en la madrugada, termino a las 2, 3 de la mañana, pero pues, hay veces que me voy hasta las 6, 7, porque cuando estoy en una obra, muy picado, muy emocionado, hasta que no la termino. Claro, desde luego no la termino en un momento, pero le avanzo bastante. Oye, René, y acerca de la fotografía, tu trabajo en la fotografía, tú iniciaste
en la fotografía profesionalmente? ¿O cuál fue tu inicio profesionalmente en este medio? El captar la imagen a mí me encanta. Me gusta mucho lo que es la cuestión de la fotografía artística en blanco y negro. Okay. Esa fotografía yo la amo. La artística me gusta bastante. Entonces, ahora yo combino, hago la fotografía a modelos o X detalle y me pongo a pintarlo. ¿Por qué? Porque ahorita ya no existen los modelos que vienen y te posan. Los desnudos, amo los desnudos, el cuerpo masculino, el cuerpo femenino es algo extraordinario. Entonces yo combino la fotografía con la pintura para hacer mi obra. ¿Hay alguna musa, hay algo que te inspire en hacer determinado cuadro, hacer determinada fotografía? Desde luego, la música, una de las musas que he tenido ha sido mi madre. Le he pintado como 7-8 obras, le he hecho, y posteriormente mi padre también. Amo los caballos, a mi padre es un hombre que le gustan los caballos, he hecho exposiciones personales con el tema del caballo también. Amo lo que es la cuestión del caballo y pues creo que me sale bien. René, ¿cómo describirías tu arte? ¿Cómo describirías, digamos, si tuvieras, no te voy a decir una palabra, dos palabras, las palabras que quieras utilizar, ¿cómo describirías el arte que tú muestras? Y después te voy a hacer otra pregunta que va relacionada con esto. ¿Cómo describirías lo que tú tienes para mostrar, para enseñarle al público? Pues independientemente de los temas, realmente yo defino mi arte como un arte pues muy simbólico de mí, ¿no? Muy sentimental, muy sensual, me gusta mucho lo que es la cuestión erótica, aunque sean rostros, siempre va implícito algo erótico, desde la mirada o el color, simple y sencillamente. Es un arte no del todo erótico, pero tiene algo. Me gusta mucho lo que es el erotismo y mi trabajo siempre lo conlleva. ¿Y a dónde, si hubiera un punto en el que nos pudieras decir hacia dónde quieres llegar con tu arte, cuál sería el objetivo principal de René García Ramón como artista? Todos seguimos un punto, todos seguimos una línea. ¿Hacia dónde quisieras llegar? Pues fíjate que el proceso de la cuestión artística, no nada más mía, no nada más personal, sino de muchos, es un poco largo, ¿no? No es de la noche a la mañana que uno puede salir a la luz pública como un gran pintor, ¿no? Nosotros, bueno, yo en lo que es mi cuestión personal, me ha costado 18 años, desde luego estudiar, leer, practicar muchísimo, y pues estar hasta donde estoy ahorita me ha costado bastante. No he llegado todavía a donde quiero llegar. O sea, me falta muchísimo, porque esto no lo es todo. El ser importante, el ser, no lo es todo. Me gusta que les guste mi obra. Me gusta que les llame la atención. Pero también que les provoque algo. Que les provoque una sensación, ya sea mala o buena, pero al fin que les provoque. Porque realmente una obra, si no les provoca algo al espectador, es una obra marchita, realmente. Siento que es. Tiene que, aunque sea repugnancia, pero tiene que provocar algo. Y a ti, René, ¿qué te provoca pintar? ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué sientes? ¿Hay alguna especie de emoción, excitación? ¿Qué sucede cuando tú estás pintando? Sí, desde luego que hay mucha emoción, mucha excitación. Cuando yo estoy pintando, siento la textura. Cuando es lápiz, el lápiz que raspa o que se muestra con el papel, que se van formando sombras grises. Ajá. Diferentes. Eso me excita, me emociona. Cuando estoy dejando rastros de pincel con el óleo en la tela, eso me causa una emoción, una sensibilidad dentro de mí realmente. Cuando estoy pintando me olvido del mundo. Y cuando estoy pintando realmente por alguien, estoy pensando a ese alguien para dedicarme a lleno a la obra que estoy haciendo, en este caso, de alguien. ¿Qué te causa emoción dependiendo de las cuestiones
de que la gente te pueda decir, es que tu arte me causa esto, esta pintura me transmite tal emoción? ¿Qué, hay algún comentario que alguna vez alguien te haya dicho, esto me causó tal emoción y a ti te haya hecho realmente completamente feliz? Por supuesto. Hace 10 años yo empecé a trabajar con una técnica de sangre, reciclado de sangre de ganado vacuno. Eso nunca lo había escuchado, ¿eh? No. ¿Es una técnica tuya? Sí, es técnica completamente mía, así es. Empecé a pintar desnudos con sangre de ganado vacuno por reciclar la sangre. Okay. Entonces, al principio yo hice una serie de obras, como de 15 obras, que expuse desnudos y muy bien. Cuando yo decía que eran mis desnudos, la gente pensaba que era acuarela en color sanguínea o café. Sí, la sangre, cuando le da el aire, se rumbra. Okay. Entonces queda una tonalidad como café, como sí, rojiza. Entonces, cuando dije que era sangre, mucha gente le causó repugnancia la obra, porque era por la técnica que estaba haciendo. Posteriormente hice obras con muchos fluidos corporales que también la gente no aceptó, pero no se los dije. Ya después o posteriormente que hice mi recorrido, le iba yo diciendo la técnica con que estaba hecha. Entonces la gente más se interesó, a mucha gente le repugnó, hubieron muchos comentarios, pues el vampiro de Macuspana, el escatológico de Macuspana, pero bueno, mientras mi obra levante polémica o levante gusto, o levante repugnancia, realmente me siento completamente satisfecho porque está levantando algo, está dándole a mi espectador una sensación de algo. Está sensibilizando. Así es. Oye, eso me encanta, René. Amigos, ¿qué les parece esta plática que estábamos teniendo con el artista plástico René García Ramón aquí en su casa? Vamos a conocer un poco, vamos a dar vuelta también por los alrededores de su casa. Tiene perros, tiene retratos, tiene fotografías, tiene caballos, tiene muchísimas cosas. Amigos de Mundo VIP, bueno, pues es un placer. Regresamos a este programa especial que nos encontramos grabando aquí en el bello estado de Tabasco, en el sureste de la República. Es pleno mes de marzo, ya empieza a hacer un calorcito muy rico, típico de esta zona del país, y bueno, pues nos encontramos grabando el especial de arte y gastronomía tabasqueña, y justamente el día de hoy nos encontramos aquí en el municipio de Macuspana, en la región de la sierra, justamente a las faldas de este famoso cerro El Tortuguero, y estamos hablando con el artista plástico René García Ramón. Ustedes han visto, ya nos platicó un poco acerca de su arte, cómo inició su carrera en este maravilloso arte que es la fotografía, la pintura, y nos estabas platicando, René, acerca de esta obra tan polémica que iniciaste a hacer con sangre. Cuéntanos. Así es. ¿Cómo tomó la gente esta exposición? Sí, esta obra yo la empecé a hacer hace 10 años. Pues es realmente la retomo de las cavernas, de cuando empezaron a dibujar y a pintar, a comunicarse el hombre en las cavernas. Pintaban con sangre, pintaban con savia. Sí, dibujaban sobre las cavernas, con la humedad de las cavernas quedaba, hacían un aglutinante con grasas de animales. Entonces yo retomo eso, estudié desde luego leí, fui con un químico de aquí de Macuspana que me ayudó bastante. Empecé a reciclar sangre de ganado vacuno. Empiezo a trabajar todo eso en mis papeles hecho a mano, porque realmente estaba yo aportando algo más a enriquecer mi trabajo plástico. Pues cuando yo hacía las exposiciones, que hice varias con esto, a la gente no les gustaba, algunos sí, algunos se emocionaban. Se friqueaban, me imagino. La gente de repente aquí en el estado de Tabasco es muy conservadora, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo tomaron la gente que vio esta exposición, esta obra? Claro, mucha gente, te digo que le abrió realmente la mentalidad
más para aceptar lo que es la cuestión artista plástico, ¿no? El pintar, el ser artista plástico no nada más te limitas a pintar con acrílico, acuarelas, las técnicas comunes, ¿no? Tenemos que pintar con café, con tierras, con un sinnúmero de cosas que existen en la naturaleza. Y ha gustado, ¿no?, bastante. Un saludo para todos nuestros amigos y amigas de la Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal, que ven el programa, son fans de nosotros y sobre todo que siempre tenemos el apoyo y la ayuda de los directivos de la Casa de la Cultura de Tabasco en México. René, cuéntanos, acabas de exponer apenas el año pasado esta serie de obra, o esta obra, tú me ayudarás cómo decirla, cómo nombrarla, acerca de Frida Kahlo. ¿Cómo nace esta invitación y qué nos puedes decir acerca de esta exposición? Fue en Francia, ¿verdad? Así es. Esta exposición nace primero en Nueva York, la expongo dos veces en Chelsea y posteriormente en otra galería que no recuerdo ahorita, de ahí mismo, de Chelsea. Digo, se me fueron agotando las obras, tuve que empezar a hacer obras y más obras y más obras, porque había una invitación ya de parte de la Casa de Cultura en México, de México en París. Okay. Entonces me hacen la invitación, me mandan todos los detalles y todo lo que se tenía que firmar, se acepta y me pongo a trabajar más, como que poniéndole más candela, más sensibilidad a lo que estoy haciendo. Y la nombro Rostros. ¿Ha habido algún momento París en donde hayas querido renunciar a esto? Nunca, jamás ha habido un momento que he pensado, voy a dejarlo. Jamás, pero jamás. Yo el óleo la tengo en mi sangre, las acuarelas las tengo en mi alma. El acrílico lo tengo en mi piel. Y eso es lo que me da ánimo a seguir, desde luego. El amor, la pasión. Todo eso es lo que me hace trabajar y me hace continuar adelante. Los artistas tenemos que buscar un mecanismo en nuestro interior para mostrarlo. Sí, y todo eso es lo que me hace trabajar a mí. El amor, la pasión, eso a mí, para mí es muy importante, desde luego. ¿En qué lugar queda el apoyo de los amigos, de la familia, de los padres? ¿Cómo ha sido el apoyo de tus padres al dedicarte a esta carrera? Mis padres me han apoyado desde que yo decidí realmente tomar la carrera de artista plástico hasta la fecha. Mi papá se enorgullece de mis trabajos, de cuando una persona le habla sobre mí, se los encuentra en las calles o en los centros comerciales. Mi mamá igual, desde luego. Ellos han sido parte importante en mi obra. Mis amigos me apoyan bastante. He visto una diferencia ya de amigos actuales, amigos anteriores. Y lo que, ¿no?, queda plasmado cuando uno está enamorado y cuando uno está decepcionado, ¿hay una notable diferencia? Eso es maravilloso, ver que está plasmado algo que te recuerda todavía, dejas plasmada una idea, te va a recordar, te remota toda la vida, te la va a recordar todavía, te remotas a esa época. Hay diferencias, todas las obras son diferencias, depende del estado de ánimo que uno esté. Aunque no esté enamorado, aunque no esté decepcionado, uno hace su trabajo, debe hacer su trabajo con ganas, con amor, con emoción, porque de plano, si no tienes ganas, emoción y trabajo, no lo hagas nunca, mejor. Hay que querer lo que uno está haciendo. ¿Y en qué lugar de la obra de René García está el amor? ¿Es imperante? ¿Es necesario estar enamorado? ¿Se pinta distinto? ¿Se plasma el sentimiento de una manera diferente o no es necesario? Sí, sí se plasma de una manera diferente cuando uno está enamorado. Y lo siente y lo percibe nuestro espectador, lo percibe y lo siente. Además, es muy diferente también estar enojado, yo no pinto enojado porque no me sale nada, ni drogado porque nunca lo he hecho, ni borracho porque tampoco lo he hecho. Me gusta estar feliz y contento al hacer mi obra y con el tema que yo tenga en mente, en el corazón o donde lo tenga, lo hago felizmente. ¿Cuál es el tema principal que se encuentra en tu corazón, en tu cabeza, en tu alma, a la hora de pintar? ¿Hay algo que es recurrente? Sí, el amor. Yo sí, la capacidad, tengo una capacidad de ser un buen amante, de ser un buen amigo, de ser un buen ser humano, trato, ¿no? Entonces todo eso va de acuerdo al amor que yo tengo hacia lo que estoy haciendo y hacia mis amistades, a mis familias y todo. Esto es algo que impera en mí, es el amor realmente, en todos los sentidos.
¿Más o menos tendrás alguna fecha, digamos, que nos podrás adelantar para Mundo VIP? Porque ya eres amigo del programa y no es la primera ni la última vez que vamos a estar platicando contigo de que vamos a tener esa obra de Carlos Pellicer. ¿Más o menos para cuándo la tienes pensada hacer? ¿Tienes alguna idea de dónde se va a exponer? ¿Cuándo podremos ver algo? Pues mira, realmente para dentro de unos 6 meses ya estará la obra de Pellicer. Es obra en formato medio, pequeño, medio. Puros rostros también, que vamos a mostrar de Pellicer en diferentes técnicas. Unos 6 meses más. 6 meses más. René, para terminar con esta maravillosa entrevista, y déjame decirte que he estado encantado de visitar tu lugar, tu casa, gracias por recibirnos. ¿Algún mensaje que le quieras dar a toda la gente que nos está viendo alrededor del mundo? Porque te quiero presumir, alrededor del mundo nos ven porque recibimos emails, twitters y mensajes de Facebook desde Brasil, desde varias partes de Europa. Un beso a mis amigas de Rumania que de seguro nos están viendo. Un mensaje que le quieras enviar desde el fondo del corazón de un gran artista tabasqueño a toda la gente que nos está viendo. Claro, por supuesto. Puesto que seamos realmente constantes en lo que queremos hacer. Si vamos a ser chef, que sea un buen chef. Si vamos a ser pintor, un buen pintor. Si vamos a ser un actor, que sea un buen actor, un cantante. No nos quedemos realmente donde ya hasta ahí llegué. No, hay que avanzar más y más y más. Nunca se termina de aprender en la vida, en las cuestiones de a lo que nos estemos dedicando, desde luego, y sobre todo a mis coterráneos macuspanenses, que salgamos adelante. Queremos artistas, queremos plásticos, queremos chefs buenos, o sea, realmente que sean conocidos a nivel mundial, ¿por qué no? Lo hemos estado logrando algunos. Claro que sí, por supuesto. Amigos, muchísimas gracias, René, por recibirnos en tu casa. Estoy encantado de la vida de estar platicando contigo. Amigos de Mundo VIP, bueno, pues esta fue la entrevista. Más que entrevista, la plática amena que tuve con René García Ramón, un amigo, compañero muy querido de aquí del estado de Tabasco. Nosotros vamos a seguir recorriendo el bello estado de Tabasco aquí en el sureste de la República y les vamos a estar llevando lo último, lo más avant-garde, lo último que está sucediendo en arte y gastronomía tabasqueña. Así que recuerden que no se despeguen. Yo soy Oscar Ruiz y tú estás viendo Mundo VIP. Amigos de Mundo VIP, como ustedes saben, bueno, pues nos encontramos recorriendo el estado de Tabasco y estamos grabando este especial acerca de arte y gastronomía tabasqueña. Ya hemos tenido la oportunidad de visitar algunos lugares y degustar la deliciosa comida típica que se realiza aquí en el estado de Tabasco con ingredientes frescos, únicos, naturales y bueno, pues muchos de ellos originarios solamente de este maravilloso estado en el sureste de la República. Y bueno, pues en este momento no es la excepción y me congratula y estoy muy encantado realmente de la vida de poder presentarles a un chef nativo de aquí del maravilloso estado de Tabasco. Bueno, pues somos paisanos, ya saben que yo soy de aquí del estado de Tabasco y me encanta siempre regresar. Y en esta ocasión, bueno, pues les quiero presentar a Ramón Torres, chef, que bueno, pues nos abre las puertas de este lugar. Al ratito nos vamos a meter a la cocina. Ramón, muchísimas gracias por recibirme. No, muchas gracias a ti. Por la invitación a tu programa y más que nada hablar de Tabasco, que para mí es maravilloso y creo que para ti igual. Por supuesto, ¿qué podemos decir del estado de Tabasco? Que no solo es rico en arte, en cultura, sino en gastronomía. Y precisamente eso es lo que quiero que el día de hoy me platiques. Primero que nada, cuéntanos, ¿por qué nace en ti, Ramón, la inquietud de dedicarte a la cocina? Ok, desde los 16 años más o menos, me metí en una cocina de banquete. O sea, no tengo el tiempo de en qué gasto el tiempo. Entonces me metí a ayudar a señoras y a decorar platos, a picar y demás, ganando lo mínimo. No me importaba lo monetario, sino quería aprender a ver qué experiencia, si me iba a gustar o no. Y así fue como decidí 2 años, entré a la carrera y decidí, o sea, antes de entrar, mi papá quería que yo estudiara ingeniería. Yo le decía que sí, pero yo ya sabía que quería ser cocinero. Y entré y desde el principio fue maravilloso. O sea, me sentí en un mundo como si toda la vida hubiese vivido ahí. Y me fue gustando más y más y más. Trabajé, practiqué toda mi carrera, estudiaba. Era algo desgastante la cocina y estudiar.
pero era muy gratificante para mí el ver que la gente conviviera, degustara lo que uno cocinaba. Eso era para mí lo más importante. ¿Eres, digamos que una persona muy estricta en cuanto a realizar tu trabajo? Sí, doy clases. Las clases además, cuéntanos de eso, ¿en dónde das clases? ¿Cómo son tus alumnos? ¿Cómo te han recibido? Doy clases en la UT, en la Universidad Tecnológica de Tabasco, llevo año y medio impartiendo clases de gastronomía y sí soy algo estricto, más que nada por la seriedad que esta carrera implica. Es una profesión de mucho sacrificio, si alguien piensa que es de 8 horas, no, está equivocado, entonces es mejor que no estudie eso. Es una carrera que no tiene ni hora de entrada, ni hora de salida, ni descanso, entonces inculco a mis alumnos esa parte de estricto, entonces que hagan bien las cosas, que amen más que nada la cocina, eso es de pasión. Si uno no tiene pasión podrá tener, no sé, la mejor cara, la mejor escuela y demás, pero si uno no tiene pasión en lo que hace, como, pues nomás, ¿no? Como entrada, una tostada de malanga, que es un tubérculo tropical propio de aquí de Tabasco, con un carpacho de camarón, una mayonesa de chaya y unos brotecitos de cilantro. Eso como entrar algo muy fresco, ya está entrando primavera, y aparte el tabasqueño es muy mucho calor. Obviamente. Entonces queremos algo fresco. Y el segundo tiempo es un robalo, que es un pescado muy característico de aquí, aparte del peje lagarto, igual muy fresco, va con un risotto de chaya, cremoso, con queso, y va con unas pequeñas hierbas chaya, unos brotes, hojas de lechuga kale, entonces algo igual muy fresco. Y para acompañar tenemos un agua, que es la que estamos degustando. Deliciosa, a ver, vamos a brindar salud por eso, amigos, está deliciosa definitivamente. Riquísimo, platícanos de esto, ¿qué es? Es carambola, es una fruta igual de clima tropical. Propia de la famosa estrellita. Exacto, ¿no? Exacto, la fruta estrella. Y tiene un toque de una infusión de zacate limón. Ok. Le da una nota muy fresca y cítrica, que es igual muy propia de Tabasco, la toman para remedios, claro, inclusive para refrescar el estómago, entonces ahorita estamos en perfecto eso. Para ahorita. Sí, sí. Oye, pues entonces, ya no se diga más, ¿qué les parece, amigos, si ustedes que nos están viendo en casita nos acompañan hasta la cocina y vamos a cocinar con el chef Ramón Torres en este especial de arte y gastronomía tabasqueña? Bueno, pues lo prometido es deuda y bueno, pues Ramón Torres nos metió hasta la cocina. Ya estamos aquí adentro y quiero darle la bienvenida a William. ¿Cómo estás? Gracias, bien, encantado de conocerlos. Perfectísimo, bueno, pues vamos a cocinar. Bueno, a cocinar, digo yo voy a estar viendo lo que nos vas a preparar, esta entrada que ya nos dijiste, ¿verdad? Sí, claro. ¿En qué consiste? Otra vez, dinos. Es una tostada de malanga, este tubérculo tropical. Perfecto, tú prepárala. Propio de, bueno, viene de África, pero ese no tiene el caso. El caso que aquí se quedó y lo adoptamos como parte de nuestra gastronomía. Sí viene de una influencia de África, que de los negros esclavos lo trajeron a América. Entonces vamos a agregar un poquito de aceite de olivos, el camarón tal cual marinado, un poquito de limón. Ok. Agregar un poco de sal. Perfecto. Pimienta molida. El camarón tan típico, pues de aquí de Tabasco tenemos costa, ¿verdad? Sí, tenemos en Paraíso, parte de Cárdenas y Centla, que tenemos mucho mariscos, pescados muy, muy ricos. Entonces no tenemos queja para no comer. Así es que además el estado de Tabasco es vasto, tenemos de todo tipo, ¿no? Hay tantos vegetales como fauna, como todos los ingredientes que podamos encontrar. Es un estado realmente rico en todo esto de la gastronomía, ¿cierto? Así es, tenemos prácticamente sierra, tenemos llanura, partes bajas, y tenemos la costa. Entonces tenemos para comer de todo, desde comida exótica como iguana y demás que antes se comía, hasta unos buenos camarones. Sí, es perfectísimo. ¿Sí? Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué le agregaste a la tostada? Okay. Eso verde que vimos, ¿qué es? Como el tema es la chaya, hice una mayonesa con chaya. Okay. ¿Esa cómo la preparas? La mayonesa, la normal, se licúa con chaya previamente blanqueada en agua caliente. Okay. Y un toque de sal. Ya la mayonesa trae, se puede rebajar con un poquito de leche o crema. Okay. Y pimienta. Perfectísimo. Estaban los camarones, fueron previamente marinados, están prácticamente crudos, pero están en temperatura perfecta. Okay. Se agrega un poco de mango, que está muy de temporada. Claro que sí, el mango tan tropical, ¿no? Exacto. Tenemos muchas variedades de mango aquí en Tabasco. Entonces, ¿Cuál es el mango que más nos serviría para cocinar este tipo de platillo? El mango paraíso, que se le llama, o el mango, el globo, el grandote. El grandote. Exacto. Sí, sí, sí. Tiene mucha textura. Y aparte de eso, mucho aroma, más que otros mangos. Okay. Hay que saber siempre escoger lo indicado pues para
para que nuestra preparación quede de lo mejor. Así es. ¿Hay algún secreto de cómo escoger un buen mango? ¿Cómo se sabe si va uno al súper y dices tú, este mango va a estar dulce o este mango va a estar más amargo? Porque pues ya ves que puede salirte amargo o puede estar dulce. ¿Hay algún truco? Lo básico es el color, o sea, checar que todo es uniforme, tonalidades amarillas, que los dedos no se hundan en el mango, sino va a ser un mango muy, muy maduro, okay. Y con menos olor. Claro. Y checar el pedúnculo, que es la parte donde viene el rabito, que se hunda levemente, es un mango maduro. Wow, ya vieron amigos, pues estamos aprendiendo algo, no solo de cocina, sino también de ir al mercado y escoger los ingredientes. A ver, ¿qué le estás poniendo? Aquí unos pequeños brotes de cilantro, que es cilantro criollo, tal cual, exactamente de Medellín y Pigua. Okay. Yo compro un productor que ya cultiva, entonces estamos igual apoyando a los productores locales. Ay, ¿esto cómo lo hiciste? Esta es la chaya frita. ¿Puedo agarrar uno? ¿Puedo agarrar uno? A ver, vamos a probarlo. ¿De chaya frita? Claro. Nada más. Qué rico, crispy. Ese toque crispy, ¿no? Exactamente. Delicioso. Plato. Simple y fresco, que es lo que busco ahorita en la temporada. Pues miren nada más, amigos. Esta es la entrada que tenemos. Obviamente lo puedo probar, ¿verdad? Sí, claro, claro. Tengo claro. Que probarlo, dar el visto bueno. Entonces, pues me voy a acercar tantito para acá. Y le vamos a dar la probada a esta tostada de malanga. Malanga, camarón. Camarón y mayonesa de chaya. Así que, con permisito, amigos. Deliciosa la tostada de malanga que pudimos comer con camarón y con esa mayonesa de chaya deliciosa y ese toque de mango que lo hace tropical, exclusivamente esos sabores de aquí del estado de Tabasco. Me encuentro con William y con el chef Ramón Torres degustando y preparando comida tabasqueña con un twist, con este toque que le da Ramón Torres de Signature. Así que Ramón, cuéntanos, vamos por el plato fuerte, ¿qué nos vas a preparar? Claro. Seguimos con lo fresco, tenemos un robalo. Un risotto que ya se está preparando, un risotto de chaya, que es el ingrediente ahorita estrella. Tenemos una para refrescar, una pequeña ensalada que es con acelga roja, kale, cilantro y la parte de la chaya. Perfectísimo. Y, calabaza italiana blanqueada. El zucchini, ¿no? El zucchini, exactamente. Perfecto, a ver, pues ahora pues te dejamos. Claro. Que nos vas a sellar el pescado, ¿no? Es robalo. Es robalo, exactamente. Delicioso, robalo 100% tabasqueño, obviamente. El mercado Pino Suárez, este es comprado en mercado, nada de supermercado por ahora. Por favor, para agarrar un poco más de... Perfecto. Y es un grano, es un arroz que se usa mucho en Italia para hacer el risotto tal cual, de grano más gordo y más duro, entonces requiere de mucho líquido para su elaboración. Aquí hicimos un fondo de pescado con los huesos del pescado y agregamos chaya para dar el color, color verde, exactamente. La chaya es el ingrediente que se está utilizando, digamos, ahorita en el movimiento Come Tabasco, ¿no? Sí, en Come Tabasco, exactamente. Este movimiento lo acabamos de iniciar, la chef Lupita Vidal de la cevichería, que fue la que me invitó, que se le ocurrió, estamos los dos un poco locos, entonces compartimos esa parte, y decidimos adentrarnos, aventurarnos a esta nueva etapa, que la verdad pues nos está yendo muy bien, y ahorita es la chaya, tal cual es la reina ahorita de Tabasco, en todos los restaurantes, en los que están afiliados, pueden encontrar un platillo con chaya, van y dicen, quiero el platillo de Come Tabasco, que inclusive está la etiqueta en las mesas, supuesto. Y ya se lo sirven, cada quien hizo su autoría, hay helado, hay conservas, postres, etcétera, con chaya. Oye, ¿y cómo nació el movimiento de Come Tabasco? ¿O cómo te invitan a ti a formar parte de...? Lupita y yo somos amigos de la carrera, entonces muy amigos de 8 años para acá. Incursionar en este movimiento, ella como líder, yo como parte de investigación, y tenemos a un lado a otras personas, el camarógrafo, el fotógrafo y demás, que es de edición, se llama Jesús David, es extraordinario que ha hecho los videos y entonces claro, esa parte estamos gente que estamos de cierto modo no poniendo no cobrando ni nada, sino obviamente por darle difusión a Tabasco. Es un movimiento sin fin de lucro. Está Carely, que es la redactora, la que nos dice, vas a decir esto, decimos algo, nos corrige, okay. Que edita todo lo que está en la página, ella se encarga de esa parte, igual de la investigación, y está se me fue el nombre, Joel, que es el diseñador que hizo el logo y demás. Entonces, es un movimiento multidisciplinario, o sea, no solamente cocineros, sino hay diferentes disciplinas, y pues los aliados, que es de diferentes restaurantes, la Tierra Criolla, Gourmet MX, está la Fichería con Aquiles, que próximamente va a abrir, El Pezón, Helados Paraíso, Armando's Pizza, etcétera.
Entonces, ya hay comunidad. Eso me encanta. Así que les mandamos un saludo a todas las personas que forman parte de este gran movimiento Come Tabasco. ¿Cómo vamos con el pez? Pues ya terminamos. Ok. El risotto está. Vamos a emplatar nada más. Permítesla. Es un arroz que queda tal cual como si dijeran las mamás, te recosté el arroz. No, es un arroz así untuoso, así, así es, jugoso, exactamente. Es el típico risotto, que es un poquito más caldosito. Exactamente. Agregamos. Está nuestro pescado. Huele delicioso. Gracias. Aquí nuestro pescado, perfectamente ya doradito. Me gusta en la parte no saturar mucho, que estas de porciones. Okay. La gente va uno a un restaurante y pide pues mucho más tiempo, pero aquí estamos manejando un poco más estético. Perfecto. Entonces tenemos una hojita de acelga roja, muy frescas. Kale, es muy buena igual para bajar de peso. Maravilloso. Se puede hacer jugo verde con esta tipo de lechuga y es muy bueno. Un poquito de aceite de olivo para que tenga sabor. Wow, la importancia además de tener un buen emplatado, porque dicen que de la vista nace el amor. Entonces uno tiene que ver un plato así como que muy bien presentado y enseguida se te antoja, ¿estás de acuerdo? La importancia del emplatado. Exactamente, creo que es el primer paso como comensal. Si lo ve uno bonito, se imagina que va a saber rico, así aunque es. Hay excepciones. Entonces tratamos de que haya coherencia en un plato. Si se ve bien, que sepa bien. Así es, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Amigos, bueno, pues en unos momentos vamos a degustar este rodalo delicioso que nos acaba de preparar aquí en vivo y en directo nuestro gran amigo, el chef Ramón Torres. Y pues, estamos degustando la deliciosa y típica comida tabasqueña en este especial Arte y Gastronomía Tabasqueña. Bueno, es comida tabasqueña con un twist, con este twist gourmet, con este twist un poco internacional. Así que pues estamos encantados de la vida de recorrer el estado del estado de Tabasco, ya pues en varios puntos, degustando la deliciosa comida. Ya quedó, ¿verdad? Ya quedó. Perfectísimo. Todo. Entonces, a ver si me permiten un tenedor. Claro, claro. Yo les voy a dar el visto bueno, amigos. Obviamente, tendrán que venir al estado de Tabasco para probar lo que nos hace nuestro amigo Ramón Torres. Miren, nada más, yo voy a probar este robalito, que huele delicioso. Vamos a agarrar un poquito del robalo, un poquito del arrocito y el zucchini. Miren nada más el humito que le sale. Mmm. Ramón, delicioso. Muchas gracias. Riquísimo, amigos. Tienen que venir a Tabasco, la invitación queda abierta. En lo que yo sigo degustándolo, invito a toda la gente a que venga a nuestro maravilloso estado de Tabasco a comer esta deliciosa comida. Claro, invito a todos los foráneos y los que no, que estén en Tabasco y estén en sus casas, que prueben de la maravillosa gastronomía tabasqueña que tenemos en los mercados, en las cocinas populares, fondas, no solamente en los mejores restaurantes, sino empezar de todo. Al igual, los invitamos a que se unan al movimiento Come Tabasco en redes sociales y visiten cada uno de los restaurantes. Hermosa, con olor a pan de huevo, a queso y a requesón, tamalita de maíz nuevo, longaniza y chicharrón. Ay. Eres rey del chanchamito, la pigua y el camarón, también del pescado frito, mercado de Villahermosa te dedico.